Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Descubre cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo usar Google Classroom para profesores y alumnos, en móvil y PC. En 2014, la compañía Google decidió sacar una herramienta dirigida al ámbito educacional, llamada Google Classroom, con esta poder agregar diferentes formas de aprendizaje, haciéndola funcional para clases en línea. Y al ser un sistema completamente gratuito, tiene la ventaja de que, al tener una cuenta de Google, se puede acceder sin problemas. La herramienta cuenta con diferentes funciones de asignación, tareas de forma selectiva, compartir algún documento, etc., lo que lo hace ideal para estudiantes y profesores. Y déjame decirte que esta herramienta cuenta con aplicaciones para el teléfono móvil, tablet, PC y todo este tipo de cosas, por lo que se puede considerar multiplataforma. Pero bien, una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder utilizar esta aplicación. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Classroom es bastante utilizada en la actualidad. Y es que esta posee muchísimas funciones que la hacen una aplicación bastante interesante. Pero, ¿qué necesito para acceder a Google Classroom? Lo primero es tener una cuenta de Google, y este tipo de cuentas son creadas para poder acceder a los servicios de Google, como por ejemplo YouTube, Gmail, etc., por lo que lo más probable es que ya tengas una. También debes tener una cuenta institucional, o llamada Google Workspace for Education, que es el tipo de cuenta creada por entes educativos. Pero bien, ¿desde qué dispositivos puedo ingresar en mi cuenta de Classroom? Al ser una herramienta completamente gratuita para el aprendizaje, puedes acceder en dispositivos móviles, tu computadora, alguna tablet, etc. Y en caso de que lo quieras hacer en tu computadora, simplemente debes dirigirte a tu ordenador. Y una vez acá, simplemente debes buscar la aplicación de Classroom. Acá simplemente, si quieres utilizarlo como profesor, debes seleccionar donde dice crear clase. Simplemente aceptas los términos y condiciones y le das a continuar. Luego vas a seleccionar el nombre de la clase, vas a colocar una sección, la materia y el aula. Ahora simplemente le das a crear y como puedes ver vas a crear una clase sin problemas. Ahora simplemente debes compartir el código de la clase para que las demás personas puedan acceder a esta clase. Aunque también puedes enviar un enlace por invitación, copiarles el código o cambiar el código de la clase. Aunque si quieres añadir personas a esta clase, puedes venirte a la parte superior en el apartado de personas. Acá adentro puedes colocar a algún profesor o algún alumno, simplemente dándole al botón de más. Ahora vas a colocar su invitación o simplemente su correo electrónico. Luego le das a invitar y listo. A la otra persona le va a llegar una notificación. También puedes crear un trabajo de clase, simplemente viniéndote a esta parte superior y crear un trabajo donde puedes asignar tareas y otros trabajos para la clase, y después organizarlos por tema, ya sea compartiendo una carpeta de Google Drive o subiendo una carpeta desde tu ordenador. Pero si quieres unirte a una clase es muchísimo más sencillo, ya que simplemente te debes venir a la página principal de Classroom y acá adentro debes seleccionar en Unirme a clase. Ahora simplemente vas a copiar el código de la clase que te mencioné anteriormente, o si el profesor lo hace mediante la invitación de correo electrónico, debes revisar tu correo electrónico para que puedas unirte a dicha clase. Una vez que copias tu código, te vienes a la parte superior derecha donde aparece el botón de unirme. Simplemente le das allí y listo. Automáticamente estarás dentro de la clase. Aunque si quieres utilizar esta aplicación en tu teléfono móvil, también es bastante sencillo. Simplemente debes dirigirte a la tienda oficial de aplicaciones y acá vas a descargar la aplicación de Classroom. Luego simplemente le das a abrir. Y acá el procedimiento es exactamente igual que en la computadora. Le vas a dar a comenzar, vas a seleccionar alguna cuenta y puedes crear una clase o unirte a una clase, simplemente dándole al botón que está en la parte inferior derecha. Ya sea crear una clase como te mencioné anteriormente, o unirte a una clase mediante el código, para que de esta forma puedas utilizar Google Classroom de una manera bastante sencilla. ¿Y tú? ¿Pudiste utilizar Google Classroom en tu computadora o teléfono móvil?
Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.